Cuatro implicados con la banda de Percival Matos y Brian Félix Paulino son interrogados en la Fiscalía del Distrito Nacional. Mientras, familiares de oficiales acusados de tener vínculos con Percival Matos y Brian Paulino niegan que hayan tenido participación en actividades delictivas. El ejército defiende la moral de esa institución y anuncia la suspensión del mayor Elvin Rogers por ser citado por la policía, mientras Iván Gordías fue puesto a disposición de la justicia. La policía descarta que algunos de sus miembros pertenezcan a la banda que asaltaba bancos en el Distrito Nacional. Monseñor Agripino Núñez Collado se apresta a reanudar el diálogo con las fuerzas políticas para la discusión y aprobación de la ley de partidos. Las familias que viven en los alrededores de las riberas de los ríos apoyan la retirada de los barcos y el saneamiento dispuesto por el gobierno. Y en el bloque internacional de hoy se fugan más de 150 presos de una cárcel de Filipinas. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Gracias por preferirnos. Para nosotros es un placer informarles. Rosanny Zapata estará con ustedes. Comenzamos con el Ejército de la República Dominicana, que defendió hoy la moral de esa institución e informó que suspendió de sus funciones a los oficiales Elvin Roger Rodríguez y José Ivanigor Díaz Terreros tras ser vinculados ambos con el caso de John Percival Matos y Brian Félix Paulino. En un comunicado indica, el Ejército de la República Dominicana es una institución honorable, integrado fundamentalmente por hombres y mujeres dignos, leales, ceñidos a principios, valores morales y patrióticos que históricamente han definido nuestro accionar, por lo que somos respetuosos de nuestras leyes y proveemos el cumplimiento de las mismas. El mayor abogado Elvin Roger Rodríguez es acusado por la policía de ser quien suplía las armas de fuego a la banda, mientras que al también mayor José Ivanigor Díaz Terrero, las Fuerzas Armadas lo investiga por sus cercanos vínculos de amistad con Rodríguez. En su documento, el Ejército de República Dominicana indica que respeta al proceso de investigación que llevan el Ministerio Público y la Policía Nacional, por lo que cualquiera de sus miembros que asuma un comportamiento que violente las normas y leyes de la nación recibirá las sanciones de la justicia ordinaria que así lo determine. En la siguiente información, el psiquiatra César Mella llamó la atención sobre los organismos de seguridad del Estado, los cuales a su juicio están altamente contaminados. También indicó que la delincuencia ha cambiado el modo de vida de las personas, convirtiendo a la República Dominicana en una sociedad del miedo. Mayra Ugando con los detalles. Al participar en la entrevista central de programa Matinal 5, el doctor César Mella se refirió a lo trágico que fue el final de año para los dominicanos, sobre todo con los hechos delincuenciales que dejaron varios muertos. Al referirse a la banda que supuestamente dirigía Percival Matos, el también director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, dijo que es indudable que la misma operaba protegida por gente de arriba. Hay que prestar mucha atención a los organismos de seguridad del Estado que están altamente contaminados en nuestro medio con este tipo de relaciones de tú me financias, yo te protejo, tú me financias, yo te protejo. Y ese fue el caso que se dio. Con relación a Brian Félix Paulino, cuyo comportamiento cuando fue apresado llamó la atención de la ciudadanía por la sonrisa que nunca apartó de sus labios, aun cuando era trasladado corriendo en medio de un fuerte dispositivo policial, definen a este joven, según el doctor, como propia de un individuo que le retuerce la maldad. Primero, son gente que no se atormentan ni crean culpa por el daño causado. Segundo, no tienen el don del arrepentimiento. Les retuerce la maldad, como diría el pueblo. Bien. Además, tienen una historia de infracciones frecuentes a las normas establecidas por la sociedad. Pero sobre todo, fíjate que son individuos reincidentes. Es decir, la sirena, multicentro, después Bellavista. Donde él es el eje
y el héroe de un tipo que lo que era motoconchista y el trabajador por cuenta propia en un barrio donde no dio grandes notaciones de delincuencia. Sin embargo, se convierte en un héroe, entre comillas. Ese tipo de individuo... Mira la imagen, doctor. Esa es la imagen. Ese tipo de individuo, sonriente como está, que la gente dice, no, pero ese es lo que es un sinvergüenza. Sostiene el psiquiatra Mella que la delincuencia en RD ha cambiado el modo de vida de los ciudadanos al convertirla en una sociedad del miedo. Se queja de la ausencia de regímenes de consecuencias, de la debilidad institucional y de las mafias organizadas enquistadas en las esferas de poder. En cuanto al sistema de salud, dijo que el gobierno este año tiene tres grandes retos. La primera es pasar 20 hospitales, 28 policlínicas y consultorios y más de miles de médicos y enfermeras a un solo sistema unificado, integrado, que se llama Sistema Nacional de Salud. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Siguiendo con el tema, la Policía Nacional y la Fiscalía del Distrito Nacional interrogaron este jueves a tres supuestos miembros de la banda de asaltantes que dirigía el asesinado John Percival Matos con relación a varios robos registrados en esta capital y la provincia de Santo Domingo. Se espera que en las próximas horas se les conozca medida de coerción. Tenemos una cobertura con los detalles ampliados sobre este caso con nuestros compañeros José Luis García, quien está en estos momentos en el Palacio de la Policía Nacional, y con nuestro compañero Pablo Luis Santana, desde la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional. Adelante, José Luis, buenas tardes. Adelante. Así es, buenas tardes. Como adelantas, varias horas fueron interrogados el mayor del Ejército de la República Dominicana, Elvin Rogers Rodríguez, y Reini David Corporán, alias El Mecánico, acusados de participar y ser miembros de la banda de John Percival Matos y Brian Peter Félix Paulino, acusados de robar varias sucursales bancarias en plazas comerciales del Gran Santo Domingo. La joven Mariel Rogers aseguró que con el caso de su padre se quiere excluir a otros oficiales militares superiores. Él es un atleta, señores. Esto ha sido para nosotros... no sé ni cómo describírselo, pero hay un Dios en ese cielo. Mientras, la señora Guillermina Adames, madre de Reini David Corporán, el mecánico que preparó las motocicletas, negó que su hijo esté involucrado en la banda. Hoy yo lo que quiero que se desmienta ese caso, que me lo han involucrado en algo que yo creo que él no está metido, porque solamente arregló un motor y le cobró 5,000 pesos al que le arregló el motor. Más temprano, el vocero policial Nelson Rosario aclaró que entre los apresados de la banda que asaltó varias sucursales no figura ningún oficial policial. Nosotros hicimos ayer la rueda de prensa y dijimos, claro, hay un mayor del Ejército de República Dominicana. Hasta ahora no se ha hablado de policía. Los imputados fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ser procesados e investigados por la fiscal Jenny Berenice Reynoso. Desde el lugar vamos a pasar con nuestro compañero Pablo Luis Santana. Adelante, Pablo. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras ser interrogados en la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, fueron traídos a esta Fiscalía del Distrito Nacional tres de los hombres apresados por alegadamente pertenecer a la banda del ex primer teniente del Ejército de República Dominicana, John Percival Matos. Cerca del mediodía de este jueves llegaron al Palacio de Justicia de esta capital el mayor del Ejército de República Dominicana, Elvin Rogers Rodríguez, el mecánico del ex general Rafael Percival Peña, Reyvi Corporán, y Javier Perelló, supuesto contacto entre el asesinado John Percival Matos y el oficial superior, quien supuestamente administraba las armas a la alegada banda de asaltantes. Ninguno de los apresados quisieron hablar con los medios de comunicación a su llegada a esta fiscalía. Tanto el mayor Elvin Rogers Rodríguez como el mecánico Reyvi Corporán y el alegado contacto Javier Perelló fueron interrogados por el fiscal adjunto Kelvin Colón del Departamento de Homicidios de la Fiscalía del Distrito Nacional. Más temprano, el presunto brazo derecho del ultimado John Percival Matos, Brian Peter Félix Paulino, fue trasladado al Palacio de la Policía, pero fue remitido unas horas más tarde a esta fiscalía. Se espera que en las próximas horas les sea dictada medida de coerción a los cuatro apresados implicados en varios asaltos en esta capital. La fiscalía tiene como plazo hasta las 11 de la noche de este jueves para solicitar medida de coerción contra estos cuatro apresados ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Esto es la información, ahora paso nuevamente con usted a los estudios. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Pablo Luis Santana, y también a nuestro compañero José Luis García por sus reportes. Vamos.
Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso, les traemos lo que opinan familias que residen a orillas de los ríos sobre la limpieza de sus riberas. Y tras la pausa, continúa la crisis en México tras el aumento de las gasolinas. Todo cuando regresemos.